¿Cómo están? Soy Silvestre López Portillo. Bienvenidos al interrogatorio. Nuestra invitada del día de hoy es una joven actriz que inició su trabajo en televisión a los 11 años de edad y desde ese momento no ha parado. En televisión ha participado en 11 telenovelas al lado de actores como Diego Luna, Gael García Bernal, Talía, Diana Bracho, Eduardo Palomo, muchos, muchos, muchos más. En teatro ha participado en 12 obras al lado de Fernando Changiroti, Juan Manuel Bernal, Cecilia Suárez, Mónica Dion, y muchos, muchos, muchos más. En cine ha estado en 11 películas, incluyendo una de doblaje. Ha trabajado con directores como Luis Vélez, Oscar Blancarte, Beto Gómez, Demián Bichir, ya platicaremos, y muchos más también. Toda esta trayectoria y experiencia, obviamente unado a un hermosísimo rostro. La Universidad de las Américas Puebla y el interrogatorio tienen el gusto de recibir a la actriz Ludvica Paleta. ¿Por aquí? Por acá. Te recibo aguas. ¡Bien! ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo se llama? Por favor, con acepto. ¿Tienes agua aquí? Muchas gracias. ¿Cómo están? Bien. Pero bueno! Yo también, contenta de estar aquí, gracias por invitarme. Bienvenida, esta es tu casa. Muchas gracias. Sientes en tu casa, todo está hecho por ellos, ahí los ves. Muy bueno. bien, muy padre. ¿Sí? Sí, padrísimo. Bueno, Lupic, vamos a empezar por el principio, ¿te parece? Me parece muy bien. Ok. Nombre completo. Ándale. María Ludvika Paleta Pachorek. Fecha de nacimiento. 29 de noviembre de 1978. ¿Dónde naciste? En Cracovia, Polonia. ¿Quién es y qué hace tu padre? Mi padre es Vignev Paleta, músico violinista, eh, a todo dar. <laughs> es músico, es compositor, toca el violín y y es mi héroe. <laughs> ¿Qué hacía tu madre? Mi madre, eh, Bárbara Pachorek, es, era, bueno, Sí. Yo van? creo que nunca se van, ¿no? Se van? A veces no sé si hablar de mi mamá en pasado o en presente. Hablo de ella en presente porque realmente su presencia, no sé si alguien tenga la experiencia de, de, de que no estén ya sus papás en este mundo con nosotros, pero hay una sensación de que siempre está. Entonces, eh, a veces no sé si hablar en presente o en está? pasado, pero mi madre, eh, artista plástica, uh -huh. eh, um, Maestra de grabado, de ilustración, de diseño. Eh, fue muchos años maestra en la Universidad Iberoamericana, en la UAM. Y bueno, pues artista, artistas por todos lados. ¿Hermana? ¿Quién es tu hermana? Mi hermana Dominica es actriz. Es mi hermana mayor, molestona. Y todas esas cosas que uno ha vivido cuando tiene hermanos. Eh, mi. Mi ídola también durante toda mi infancia. Y es actriz también, como yo. También, muy bien. Obviamente, primera pregunta, ¿por qué llegas a México? Mi papá, bueno, era el año 1980. 80. ¿El agosto de 80 en Polonia, surgimiento Solidaridad? Sí. La Valesa. ¿Pero qué pasó? Pues su... Supongo que la situación para todos los polacos era muy difícil, no solo para mis papás. Así que mi papá tenía la oportunidad, siendo músico, artista, de salir mucho, de, de, de viajar a otros países. Eh, en esos momentos eh, no, te, no podías salir como tú quisieras del país. O sea, no era como que, ay, me voy de vacaciones y, 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 y entro y salgo cuando quieras. Eh, había que tener una invitación de fuera para poder salir y mi papá tenía la oportunidad de, de viajar porque tocaba en ese momento con Eva de Marchuk que era una mujer le decían la Edith Piaf Mex, eh, mexicana polaca Hola. porque era una mujer eh, con una personalidad y una voz espectacular y mi papá tocaba con ella y salían mucho a hacer giras por Europa. Y fueron a Cuba y vinieron a México, curiosamente, en no sé qué año, pero un par de años antes de que nosotros nos vinimos para acá. Y mi papá se enamoró de México, de Cuba y de México, y decía que, que era la gente más sonriente y amable y, y cálida que había conocido en el mundo. Y entonces... Eh, un día entró a un concurso, creo que le pasaron así como que el tip de que había un concurso en el que si ganabas dentro de los tres primeros lugares eh, tenías la oportunidad de irte a alguna de las orquestas. Estaban buscando músicos eh, polacos, rusos, sobre todo eh, de cuerdas, músicos violinistas, violistas, violinista, este, violonchelistas porque están considerados de los mejores del mundo, las, las cuerdas eslavas. Uh -huh. Y estaban buscando músicos para las orquestas eh, de Latinoamérica. Y una de las plazas era México. Y mi papá ganó ese concurso y, y, y era el premio era una beca de un año en una de las orquestas. Y se vino a la orquesta de la Ciudad de México. Y llegamos por un año. Y, y pues así han pasado 34. Obviamente cuando llegas, ¿en qué momento empiezas a aprender español? ¿O qué se habla en tu casa y luego afuera? ¿Cómo es esa mecánica? Pues yo llegué de dos años, pero dicen que hablaba ya perfecto. Eh, digo, hay niños de dos años que todavía no hablan bien. Mi papá cuenta, claro, mi papá cuenta puras cosas buenas de mí, <laughs> pero bueno, que yo hablaba perfecto. Uh -huh. y, uh -huh. y entonces digamos que el polaco es... Pues de cierta manera mi primer idioma, aunque o mi lengua materna, aunque hablo español mucho mejor que polaco. ¿Ah, sí? Sí, pues sí. Sí, creo que también el practicar un idioma tiene uh -huh. que ver mucho con el... Pues con una, ¿Pero en con tu una... casa, hablas polaco? Sí, sí. Y mis amigos de Polonia, tengo algunas amigas, eh, hijas de amigos de mis papás o, o, o amigas que tenía de chiquita con las que... De, sigo en contacto, se burlan mucho de cómo hablo, porque pues claro que el slang, pues no me lo sé. Entonces hablo como viejita. O sea, pues ah, hablo con cómo el. Se habla el polaco? Pues no sé cómo. Eh, obvio, obvio. Dijo, te quiero, silvestre. <laughs> algo no, así. dije, no sé, ¿qué quieres que te diga? Ah, no, bueno. <risa> <risa> ok. Pero pues tengo, tengo, creo que tengo como esos modismos que. Pues usan tus papás y pues uh -huh. tú copias lo que dicen tus papás, ¿no? Ese slang así de, de, pues de la juventud, no me lo sé. La decisión de estudiar o entrar en el mundo de la actuación, ¿es tuya o de tus papás? Mía culpa, mía, mía total y más de mi hermana, porque mi hermana estaba ya en la secundaria, en primero de secundaria yo creo, en una escuela en la que Daban un taller de teatro y cuando creo que la, maest la maestra del taller era asistente de dirección de Karina Duprés. Y, y Karina iba a hacer una obra de teatro y andaban buscando niños que quisieran eh, hacer un casting. Y mi hermana en el taller, la maestra preguntó que si conocían niños o que si tenían hermanos menores mi hermana dijo sí mi hermana a mi hermana le encantaría hacer una obra de teatro y eso porque yo desde que me acuerdo vivo como en una ficción entonces yo jugaba con estos personajes imaginarios y jugaba con el espejo y lloraba y decía y me reía entonces, mi hermana yo creo que pensaba que estaba yo loquita y y, y dijo a mi hermana le encantaría y entonces conocí a Karina Duprés y me invitó a hacer una obra de teatro que se llamaba Rapunzel y la Bruja. Y el otro día que fui a ver extraños en un tren eh, al Teatro Wilberto Cantón, eh, que me invitó mi amigo eh, Luis Ernesto Franco, entro al Wilberto Cantón, que no iba yo hace 25 años, y me encontré mi placa de 100 representaciones. Entonces para cuando... Se den la vuelta por ahí o tengan la oportunidad, vean mi placa y ahí está mi nombre. Fue mi primer obra de teatro en el 89, yo creo. Uh -huh. Yo creo que esa no la tienes registrada porque 11 años, yo tenía 9. 9 la obra. 9 años, Carusel. sí. Uh -huh. 9 años y hacía yo ahí un personaje de un duende. Y pues ahí, ahí fue como que mi primer encuentro con la ficción, con los escenarios. Y Karina Duprés que dirigía la obra, Karina Duprés es hija de Magda Carina, eh, perdón, es mamá de Magda Carina, hija de la señora Magda Guzmán, y, y Karina Duprés en ese momento estaba asistiendo la dirección a Pedro Damián, que estaban haciendo el casting para Carrusel. Y así fue como de una cosa a la otra eh, terminé entre un millón de niños. Eh, que estaban así, audicionando para una, a, una serie de televisión que se iba a llamar Carrusel. Y mis papás nunca se enteraron que yo estaba yendo al casting de Carrusel, como hasta cuatro meses después que ya me habían escogido. Eh, mi hermana... ¿Y los, ¿Quién te llevaba? ¿Cómo? Mi hermana. Mi hermana ¿Y irresponsablemente, la... con el coche de mi papá, que de repente se lo pedía prestado, le pareció una súper buena idea, pero sabía que a mi papá no le iba a gustar. Porque el teatro era una cosa, y bueno, pues ir a ensayar y los fines de semana estar haciendo la obra era como, como que yo creo que le parecía divertido. Pero había muchos prejuicios, y sigue habiendo contra la televisión, ¿no? Uh -huh. Y contra que los niños trabajen y todo esto. Entonces a mi, a mi hermana le pareció una súper idea llevarme al casting de Carrusel. Y estuvimos yendo, y estuvimos yendo, y luego entonces al callback y al callback, y regresaba y regresaba. Y así cada vez éramos menos y cada vez quedaba un grupo más pequeño de niños. Y de pronto un día llamaron a mi casa que querían conocer a los papás, porque, pues sí. pues porque siempre la trae la hermana, pero esto ya se está poniendo más serio y pues queremos hablar con el responsable, ¿no? Porque la que me llevaba pues también era una mocosa de 15 años. <laughs> y entonces mi papá dijo, no, no, yo creo que ustedes se están equivocando. Mi hija nunca ha ido a Televisa a hacer un casting. <laughs> ¿Y, qué, y, ¿Y qué pasó en esa llegada? Pues claro. que, ya no me acuerdo bien qué pasó, pero pues resulta que sí, que yo me había quedado con un personaje eh, de carrusel, de esta serie que, que después se volvió... Un clásico. Un clásico de la, de la televisión infantil, uh -huh. no solo en México, sino en Latinoamérica y en muchas partes del mundo. Y pues yo creo que hice un berrinche de... Espectacular para que me dejaran hacer eso, porque a mí me hacía mucha ilusión. Mi papá estaba muy en contra de que yo trabajara, de que yo hiciera televisión de una forma ya como más eh, importante, más eh, seria, ¿no? Pero pues creo que al, al final me salí con la mía. Bueno. No sé cómo lo habrán convencido. La verdad que esa historia se la tengo que preguntar para no, tener bueno, más bueno, claro. Me imagino la conversación entre papás. Sí. Y porque además, bueno, no te, cuando hablaron contigo, ¿qué quedaron? La escuela o cómo empezó tu vida. Porque obviamente ya empezaste a dedicarte a trabajar. Sí, creo que una de las razones por las que me dejaron hacerla era porque era un grupo de niños, no era solo yo. Entonces uh -huh. éramos un grupo de niños. En la mañana grabábamos de 8 de la mañana a 2 de la tarde nada más. Uh -huh. Y en las tardes estudiábamos. Eh, y yo sí me acuerdo que era como un premio para mí. O sea, si no estudiaba y si no pasaba mis exámenes, no me dejaban ir a grabar. Nunca sucedió, pero ese era el la amenaza. La amenaza. Entonces. Mm, no sé si todos, creo que todos tenían el mismo caso que el, que el mío, pero en las tardes estudiábamos con nuestros maestros particulares o en la escuela, presentaba yo los exámenes y, y así pasé segundo y tercero de primaria. Sí. ¿Tu primer día en un set de televisión? No me acuerdo. ¿No te acuerdas? No. Ok. No, no me acuerdo, pero... Digo, no me acuerdo del primero, pero sí me acuerdo de los primeros y me acuerdo que, wow, que, que era increíble. <laughs> y además después de eso vino El abuelo y yo, Exactamente. porque Pedro Damián, que dirigía Carrusel, después, pero despuésito, su próximo proyecto fue El abuelo y yo, que era una novela preciosa, eh, que le tengo muchísimo cariño y siempre la recuerdo con mucha nostalgia. Y, y me invitó a mí ser, a ser la protagonista del abuelo y yo. Entonces fueron eh, proyectos pegadititos, casi que terminando cargando. O sea, yo sabía que eran grandes personajes, tanto eh, Resortes como Jorge Martínez de Hoyos, pero, pero en realidad no, no, no sabía ni de sus carreras, ni de sus trayectorias. Y me acuerdo que era divertidísimo, sobre todo Resortes, que se la pasaba haciendo bromas y jugaba con nosotros. ¿Gael y Diego? Te toca conocerlos y sí. que trabajar con ellos también. Gael, Gael y Diego, bueno, pero fíjate, no solo Gael y Diego. Gael era el niño del cual yo me enamoraba en el abuelo y yo, y Diego Luna era eh, uno de los de la pandilla uh -huh. la de, de la palomilla de Gael. Y había otros niños de la, de la pandilla de los niños malos. Osvaldo Benavides, Jorge Posa, eh, Flor Eduarda Gurrola. Uh -huh. Eh, Gael, Diego, yo, creo que somos una generación de actores importantes que hemos hecho muchas cosas eh, y todos estaban en, en el abuelo y yo. Y trabajar con ellos, pues son como. eran como mis hermanos. Eran, eran la gente con la que conviví muchos años y con los que pasé esos años tan importantes de la adolescencia donde pues donde te vas encontrando y donde te descubres a ti mismo. Y la gente que está contigo en esos momentos. Pues se hacen tus hermanos porque vives tantas cosas que te marcan de por vida que, que se hacen relaciones importantes. Luego en 93, ¿Sí? te vas de viaje. ¿Ah, sí? ¿A dónde? Te fuiste de viaje dos años. a Europa. ¡Ah! ¿Sí? <laughs> Bien, equipo. <laughs> es que sabes qué? que. Cuando me dicen los años, no me, ah, como que no me ubico 14 en la. ¿Cuántos años? 13, 14. Cuando me fui a estudiar a Oxford o de. Sí, ¿Sí? te fuiste de viaje, dos años, ¿no? Me fui. ¿Qué <laughs> hubo? Dejaste un rato y luego volviste. Bueno, ah. sí. <laughs> hice, hice un par de. Después del abuelo y yo, fíjate, pasa algo interesante. Hace ratito que me preguntabas de cómo fue la... No sé si la pregunta era la fama, la fama pero ¿cómo hombre? fue de, de pronto eh, ser actriz a esa edad? Después del abuelo y yo, yo tenía 13 años cuando, cuando incluso mucho más la gente ya no es nada más Carrusel, sino sí. esta, esta atención hacia mí pues, sigue creciendo y entonces ya, ya no nada más es María Joaquina, sino la gente me conoce y me llama por mi nombre. Y entonces me empiezan a llamar para muchos proyectos más tuve la gran suerte de trabajar con juan josé gurrola en una obra de teatro uh -huh. y, y de repente cuando vuelvo a la escuela uh -huh. mis amigos de siempre mis amigos con los que hice la primaria me empiezan a tratar de una manera diferente uh -huh. me empiezan a ver como pues como la de la tele como la que ya trabaja como la que ya no sé si me va a reconocer o no yo si sí sí éramos amigos, ¿no? ¿Cómo que no me voy a acordar de ustedes? Y entonces, muchos me voltean la espalda y me empecé a sentir muy mal. Y dije, yo ya no quiero esto, yo quiero ser normal. Y entonces, desaparecí un rato, digamos, de la, del, como del ojo público uh -huh. y de los medios y dejé de hacer novelas. Y después me fui a estudiar eh, inglés. Eh, pero eso fue hasta que terminé la prepa. Terminé la prepa y decidí alejarme de, de, de todo lo que tuviera que ver con, con la actuación. También de cierta manera para ver si yo quería seguir actuando o era nada más una inercia que, que traía de, de haber hecho carrusel y de todo esto. 1999. <laughs> ¡No! En ese año sí sé qué pasó. Ah, <laughs> Porque uf, nació mi hijo, digo, claro. ya era el colmo que no me acordara. Ah, ¿no? ¿verdad? Sí. <laughs> el año que nace tu hijo. Sí. Popcorn. Popcorn, ándale, sí, ¿Eh? también. ¿Eh? Buenísima, ¿la conoces? Uh -huh. Buenísima, ¿no? Es buenísima no y súper actual. Y hace 15 años que la hicimos ya. Pero esto no termina y cada vez se pone. Imagínate los mismos 15 años después, hablando de lo mismo. Imagínate. Sí, bueno, podría ser, no pasaría. Imagínate. Texto. Bueno, no les voy a contar de qué se trata, pero hacemos popcorn y Mario Espinosa, que también es un director de teatro muy, muy importante, eh, tuve una gran experiencia con Mario. Mario me enseñó muchísimas cosas cuando, cuando estábamos ensayando, además con grandes actores admiradísimos por mí, Ceci Suárez y Juan Manuel Bernal, a los cuales también. Les, les aprendí y les sigo aprendiendo muchísimo porque he tenido las, la, 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 el gran honor de volver a trabajar con ellos. En ese momento eh, estaba yo embarazada, pero no sabía. Y entonces Mario me decía: Necesito más y más. Y, y, y me pedía cosas. Y físicamente tuvimos un taller de expresión corporal en el que corríamos y hacíamos cosas. Y yo me mareaba. Yo tenía 20 años. Entonces. No era una edad para estar embarazada. O sea, ni siquiera me pasaba por aquí que yo podía estar embarazada. Entonces, yo hacía todas estas cosas. Ah, bueno, aquí tienen 20, ¿verdad? Por ahí. <laughs> Hijo, yo por eso no dije nada, mira. <risa> bueno, <risa> Cuídense, muchachos. Bueno. Es una de las, fíjate que es una de las bendiciones más grandes. Uh -huh que me ha dado la vida, pero de eso hablamos más, más al rato. Entonces, un día Mario habló conmigo y me dijo, ¿qué está pasando? Porque veo que estás cansada, nuestros ensayos eran en la noche, como de 8 a 12 de la noche, y yo para las 9 ya estaba así, ya me quería dormir y le decía, te lo juro que no sé qué me está pasando, estoy dando el todo. Y un día fui al doctor, porque según yo tenía mibas. <laughs> Y me dice, no, no traes, porque le digo, creo que traigo un bicho. Me dice, no, no es pues, un bicho. Pues, sí. O sea, sí es, un, sí es un bichito, pero va a crecer en nueve meses. Y, y, van a, y yo así. ¿Qué? Y efectivamente, estaba yo embarazada de Nicolás. Y, y pues yo hacía el personaje de una niña de 15 años, inocente, con mi vestidito rosa. Y pues la panza me empezó a crecer y le soltaban y le soltaban, pero pues hubo un momento en el que ya no le pudieron soltar más. Y, y así fue como dejé popcorn para tener a mi hijo Nicolás. En el momento que llega Nicolás, te conviertes en madre, obviamente, ¿ha cambiado tu perspectiva para escoger trabajos <coughs> o personajes o algo el hecho de ser madre? Sí, sí, totalmente. Cambió mi vida, cambió uh -huh. el rumbo de, de. Pues de mi vida y de mi carrera. Eh, empecé a dejar de tomar ciertas eh, personajes o... o o empecé a tomar decisiones de, de diferente manera. Uh -huh. Amigas y rivales, ¿te acuerdas de tu personaje? Sí, cómo no. Fue Además era divertidísimo. Jimena de la O se llamaba mi personaje. ¿Y cómo era Jimena? Reventada, promiscua, <laughs> drogadicta. Gracias. Y el cuidado de los personajes, Ludvík. <laughs> 2003, ¿participas en Niña Amada Mía? Uh -huh. En teatro haces la obra La Prueba. Sí. Con tu hermana, además. Sí. sí. Es la primera vez que trabajas con sí, ella. Sí, sí. Fue la primera vez que trabajé con ella. ¿Cómo fue trabajar con ella? Ay, padrísimo. Y además, La Prueba es una obra que recuerdo con muchísimo cariño también. Maurice Gilbert es uno de los personajes protagonistas en mi, en mi película de vida, uh -huh. porque es un hombre que también, al cual le, le, le agradezco y le debo muchas oportunidades en el teatro. Es un visionario. Sí. Sí, y además eh, otro tipazo, señorón del, del teatro, productor de teatro importantísimo en este país. Y mientras estaba haciendo esa telenovela Niña Amada Mía, me llegó un texto de su parte, que es bueno, súper texto, con un personaje que es un bombón. Y la prueba es la historia... Bueno, se hizo la película Anthony Hopkins y Gwyneth Paltrow. Uh -huh. ¿De quién es la prueba? ¿Tienes David Auburn? No, no David Es un de Pulitzer, el... sí. pero es que luego me confundo entre. Ya ven que soy medio despistada. <laughs> Ustedes disculparán. La película es Anthony Hopkins y Gwyneth Paltrow. Sí, y es un personaje de una, de una, de una chava que, al, que el día que cumple 25 años se da cuenta que tiene esquizofrenia. Es una chava que estudia matemáticas. Es una, genio es una niña genio, una chava. Niña, joven, <laughs> genio, hija de un matemático que también tenía esquizofrenia y se da cuenta que tiene esquizofrenia porque está platicando con él el día de su cumpleaños y de repente ya no lo ve y se da cuenta que está empezando a ver gente. Y bueno, y de ahí se desarrolla toda la historia. Pero también ese mismo año en cine estrena Seis días en la oscuridad y filmas. Estás preparando Corazón de Melón. Sí. ¿Por qué entraste al cine y con seis días en la oscuridad? Ay, te voy a contar esa historia que es buenísima. Seis, seis días en la oscuridad es una película que se hizo con, la verdad no tengo el dato preciso, pero con una cantidad ridícula de dinero. Uh -huh. Gabriel Soriano, el, el productor y director, me habló un día y me dice, tengo un texto. Quiero hacer una película, quiero que seas la protagonista, pero no tengo dinero. Te puedo pagar esto y no tenemos camper, mm, tenemos una cámara, pero no tengo video assist. Eh, toda la gente, eh, todo mi crew es gente que tiene menos de 30 años. Todos lo están haciendo gratis. Es un ejercicio, es un, eh, eh, puede salir muy mal, puede salir muy bien. ¿Te la avientas y yo dije, ¡Sí! ¿Cómo no? Imagínate qué gran oportunidad de aprender a hacer cine con ellos. Uh -huh. Todos estábamos aprendiendo a hacer cine en esa película. Cuando trabajas con Luis Vélez uh -huh. y haz Corazón de Melón, uh -huh. te toca un personaje totalmente también cómico. Entras en uh -huh. esa vena cómica, que a mí se me hace que eres estupenda en la comedia. La comedia. Creo que eres estupenda en la comedia y lo has demostrado en varias de las películas. ¿Cómo fue.? Trabajar con Luis y hacer corazón de melón. Luis Vélez y Rosana Arau también son dos personas a las que, además de querer mucho personalmente, les, les tengo que agradecer mucho en mi carrera porque, porque creyeron mucho y siguen creyendo mucho en mí. Y me llamaron para, para ser la protagonista de su primer película uh -huh. en la que se gastaron, creo que todo lo que tenían. No, y te los, uh -huh. es en serio, porque vendieron su casa para hacer su película. Y. Tú lo sabes mejor que nadie, así es el cine. La verdad es que los productores de cine se la rifan y la gente que hacemos cine no ganamos mucho de eso. Es puritito amor al arte y puritito gozo eh, sin, sin mucha recompensa económica. Y Luis y Rosana estaban preparando Corazón de Melón cuando, cuando me hablaron para enseñarme el proyecto. Y Luis ya me había visto en la prueba y me dijo, y Rosana también, y me dijo, sé que eres muy buena actriz, sé que eres muy buena para hacer drama, porque la prueba era ciertamente un dramón, me dijo, pero veo en ti una biscómica que voy a explotar, que yo sé explotar muy bien. Y así lo hizo. Y, y la verdad que la, la manera en la que Luis dirige la comedia... Es muy particular y, y se necesita cierto timing y cierta... Incluso hasta tener ciertos gestos y ciert, y él lo sabe hacer muy bien. Es muy serio para la comedia. Es muy serio para la comedia, sí. Exactamente. Uh -huh. Mujer de madera. Emilio La Rosa, Did González, Ana Patricia Rojo, Camila uh -huh. Camil. Esa te la echas después, regresa a la novela. Uh -huh. Sigues combinando las carreras. Uh -huh. Luego te avientas Duelo de Pasiones. Uh -huh. Juan Osorio, ese es otro personaje. Ese es otro personajazo, sí. Sí. A Juan lo quiero mucho también. Es un, es un guerrero. Es, sus novelas son muy, muy particulares. Eh, pero, pero sabe lo que quiere y conoce, y conoce a su público como nadie. Propiedad Ajena, segunda vez que trabajas con Luis Vélez, sí. te estrena Propiedad Ajena y Polvo de Ángel. Que también participas ahí ¿no? sí. con Oscar Blancarte. Sí. Segunda vez que trabajas con Luis Vélez. Sí. ¿No? ¿Cómo fue la segunda vez? ¿Bien? Propiedad Padrísimo. Ajena. Propiedad ajena es un, una historia increíble. Uh -huh. Es una de las pocas, es de, de los pocos guiones que recibo y que en cuanto me senté a leerlo, no podía dejar de leer. Uh -huh. eh, mientras leía iba sintiendo tantas cosas y. No tenía duda de que yo tenía que hacer ese personaje. Y cuando terminé de leerla, le hablé a Luis y le dije, ¿cuándo la hacemos? Pero me, me urge. Uh -huh. Y fue gran experiencia. Eh, mi primer desnudo en el cine y estaba yo muy nerviosa. Ay, qué difícil es convencer a las actrices de que hagan desnudos. Hijo, me acuerdo de, Lu, de, de Luis diciéndome, pero mira, te voy a cuidar y no sé qué. Le dije, como quieras, pero tenme dos tequilas abajo, atrás del, del uh -huh, este, porque 6. no sé si me voy a animar. Y al final, pues, fíjate que sí. <laughs> Fluidito. Fluyó. Padre, rico. ¿Sí? ¿Cuántas tomas quieres, Luis? No, eso sí. Ah, Ay, ¿verdad? no, espérate. Tengo una, una... Una buena anécdota de esa película y de, de, de esa escena en la que había un desnudo bastante. Pues bastante explícito, de cierta manera. Era una escena de cama en la que este personaje, que era un actor americano, que además eh, lo conocía un día y al día siguiente teníamos esta escena. Entonces fue como: Hi, my name is Ludvika, nice to meet you. Corte A, ¿no? Así. Entonces, pues como que fue raro, pero estaba yo con él, en, en, estábamos cuerpo a cuerpo, digamos, y había una coreografía muy precisa que teníamos que seguir, uh -huh. porque había otros dos personajes que hacían lo mismo. Entonces, el chiste de la escena era que había este dolly en, que, que recorría la cama, que tenía dos barrotes, y entonces teníamos que hacer lo mismo que los otros dos personajes para que machara y cada que pasaba el barrote eran ellos y luego nosotros y luego ellos y era un dolly circular. Entonces tenía que ser muy preciso, ¿no? Y este actor que no tenía mucha experiencia y que no era un actor muy formado, digamos, yo creo que le pareció fácil, pues improvisar, ¿no? Entonces, de repente, pues imagínate, ¿no? Los dos desnudos, y entonces beso aquí, y aquí te volteas, y aquí la cuestas, y aquí siguen besándose, y aquí se voltean, y aquí no sé qué, y yo creo que en una toma Luis se distrajo y no cortó, y entonces estaba yo arriba de él. Él acostado y yo arriba de él y ahí tenían que decir corte. Y pues a él se le hizo muy fácil pues, seguir la escena, ¿no? Entonces me empezó a recorrer y me agarró y me abrazó y me puse... Y yo decía, no, esto ya no es. Que empecé a gritar, corte, corte, y Luis. Ay, sí, perdón, corte, corte. Y le dije, o sea, ustedes traen un... ¿Cuánta lana le, pa, le diste? O sea, o, o, ¿cómo está el deal? No? ¿Y yo qué? Ah, jaja, le dije, no, jajaja, no, ¿qué pasó? Y bueno, no, Luis me pidió una disculpa, pero. Pero es de esas cosas que, que, que uno cuando ve la película ha de creer que los actores se la pasan padrísimo en las escenas de cama. Y tú estás más pendiente de toda la gente que te está viendo y de que si el calzón se te va a ver o no, y de que si qué tanto y que si la toma y que si el del boom hace como que está así, pero de repente eso es como que como que se asoma. No, entonces dicen corte y la de vestuario corre y te tapa, pero es muy incómodo. Sí. Y mejor a correr a los exitosos Pérez. Otra vez a los dos Benjamín. Ah, bueno, pues sí. Entonces, cuando hicimos Palabra de Mujer, eh, que también fue producción del Güero Castro y dirigidos por Benjamín, ya estaban planeando Palabra de Mujer, eh, Los Exitosos los Pérez. Pérez. Que fue esta novela que hicimos en Argentina. ¿Por que, en Argentina? Porque en la Argentina, en coproducción con Televisa, Hicieron una novela que ellos ya habían hecho para Argentina, que se llamaba Los exitosos Pels. Y era padrísima, padrísima novela. Los argentinos son unos maestros para hacer comedia. Okay. Maestros. Y entonces, eh, ese personaje, sí, me lo gané a pulso, te lo juro. Fui a los castings y yo quería, y fui a uno y fui al otro y me decían, es que quieren que sea morena, pues me pinto el pelo, pues no quiero a quienes quieren que sea güera, pues me quedo güera, <laughs> este, pero te tienes que ir a Argentina, pues nos vamos. Y estaban entre una actriz venezolana y yo. Y entonces, pues al final me quedé con él yo. Y es una, es una novela, pero tiene como forma. Como formato de serie. Uh -huh. Y además, Benjamín es buenísimo también para dirigir comedia, pero buenísimo. Buenísimo. Y, y ahí me descubrí yo muy cómoda con la comedia. Como pez en el agua, me encantaba. Jaime Camil. Jaime Camil, que también, bueno. Solito. Muy buen. Solito va, ¿no? Sí. Sí, sí. Gran compañero. 2010, dos obras de teatro, las cuales combinabas giras y combinabas en el Distrito Federal. Una, supongo les va a sonar. No sé si cortarme las venas uh -huh, o dejarlas largas. Uh -huh. Dirigida por Manolo Caro. Así es. Y la otra es Un Dios Salvaje. Sí. Cuando estaba fue? yo en Argentina haciendo los exitosos Pérez, eh, una de mis actividades favoritas cuando vivía en Buenos Aires era ir al teatro los fines de semana, porque hay gran teatro en Buenos Aires, de los mejores del mundo, y vi Un Dios Salvaje. Un Dios Salvaje es una obra de Yasmina Reza, que es una de mis autoras favoritas, con cuatro grandes actores. Y cuando la estaba viendo, yo decía, yo quiero hacer esta obra. Yo la quiero y la, la voy a hacer. Y entonces empecé a buscar los derechos para hacerla cuando regresara a México y alguien ya los tenía. Entonces, pues bueno, ni hablar. Me habló Manolo Caro para ofrecerme las venas. Las venas. Y me encantó, le dije inmediatamente que, que sí, aunque Manolo era un, un director que nadie conocía. Yo lo conocía porque, porque tenemos un grupo de amigos, lo conocía personalmente y me parecía un chavo súper eh, talentoso, este, visionario, que tenía toda esta urgencia de hacer un montón de cosas, pero no lo conocía. Cuando me pasa su texto, me encanta, le digo que sí, y en eso me habla Morris Gilbert y me dice, tengo una obra para ti. Le dije, ay, Morris, le acabo de decir que sí a otra obra, me dice, es que la tienes que leer porque es para ti. Le dije, bueno, pues mándamela, pues. Y me la manda a mi casa y veo un Dios salvaje. Wow. Y dije, ay, ¿qué hago? ¿No? Y entonces me dice, Morris, no te preocupes, no la puedo hacer ahorita, porque por cuestiones de derechos y de no sé qué, no sé cuándo. Ah, no, Javier Dolte, el director, mm. venía a dirigirla a México y no podía venir en ese momento. Entonces, Javier Dolte es uno de los mejores directores de teatro que conozco, con el cual tuve oportunidad de trabajar en esa ocasión y es uno de mis grandes... Eh, ídolos. En fin, cuando, cuando Morris me dice no la voy a hacer ahorita, digo perfecto, porque en medio hago las venas y después hago el Dios salvaje y así así sucedió. Empezamos a ensayar las venas y, y pues ¡pum! exitazo, uh -huh. exitazo como 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 he visto pocos en mi carrera. En el, teatro fue en, el sí, en el teatro fue impresionante, la gente se quedaba afuera, hubo, hubo una época en la que se hablaba de, de esa obra de teatro que tenías que ir a ver, que se llamaba no sé si cortarme las venas o dejarme las largas, fue muy impresionante. Sí, fue. Bueno, 2013, obviamente, hace razones para ser bonita. Dos películas. No sé si cortarme las sí. venas en cine. Sí. Que también creo que varios la vieron, ¿no? ¿Qué? No sé si cortarme las venas. Y allá y entonces con Ángel. ¿no? Así es. ¿Cómo fue la experiencia ahora de hacer cine? ¿La, ¿La venas. obra de teatro? No, pues sí, la obra de teatro de las venas. Fue rara, fue padrísima, porque cuando. Cuando Manolo me busca para hacer la obra de teatro. Me dice, de entrada es una película. Mm. Pero primero vamos a hacer la obra de teatro para ver si funciona. Y si funciona, vamos a hacer la película. Pero está escrita como una película. Mm. Entonces, esa, era, esa fue la idea de siempre. O sea, hacer la obra de teatro. Y cuando yo hice la obra dije, esto va a ser un madrazo. Yo voy a hacer la película. No me van a salir con que luego, ah, jaja, y no podiste y no sé qué, y alguien más hizo la película. Porque yo sabía que iba a ser un exitazo. Y, y entonces les dije de entrada, sí hago la obra, pero aquí pónganle sí. que, que siempre y cuando yo también haga la película. Y así fue. Y entonces, no sé cuánto tiempo después, pero pasó, yo creo que más de un año, cuando juntaron la película, la, el dinero para hacer la película. Y pues coincidieron las fechas y que Rosy de Palma solo podía en esas fechas porque venía de España y, y se hizo en tres semanas. Tres semanas. Pero la verdad que ya la teníamos también amarrada y montada y ya nos la sabíamos también y conocíamos a los personajes también. Que, que ese camino previo nos, nos ayudó para que se hiciera tan rápido. Bueno, últimas preguntas. ¿Cuál es tu mayor vicio? Yo creo que comer. <laughs> okay. ¿Qué es México para ti? Un país divino que me ha acogido y que me ha dado las cosas más bonitas que tengo en mi vida. ¿Cuál es tu película favorita? Hmm. Lost, in, in, Lost in Translation es una de mis favoritas. Mm. Eternal Sunshine, Sunshine of the Spotless Mind. Eh, Hair es de mis favoritas. Y te podría decir okay, varias okay. más. Si pudieras vivir en cualquier época, ¿cuál sería? En esta, sin duda. ¿Qué es lo que más te gusta y te da pena decir, tu placer culpable? Que duermo con un cojincito desde que nací y está todo deshilachado así y entonces no puedo dormir sin él. Ok. ¿Qué te hace llorar? Lo que más la, la poca humanidad, el, el ver. Mmm, la, la destrucción del mundo. La, el poco amor que hay en el mundo. ¿Cuál es tu grosería favorita? Varias. Eh, ¿La digo? Ay. Sí, la que. Es que la que más me gusta está muy pelada. <laughs> Las caras. Puto me gusta. Okay. Sí, porque sabes qué engloba oh, muchas. <laughs> o sea, es sale de aquí, ¿no? Sí, es bonita. <laughs> si pudieras hablar con alguien que ya falleció, ¿con quién sería? Ay, con mi mamá, sin duda. Le preguntaría muchas cosas que me faltó preguntarle. Si tuvieras que escribir tu epitafio en este momento, ¿qué diría? ¿De plano así? No, espérate, todavía no. Eso es muy bueno. Ah, esa. Esa está buena, pero... Sí, no, no, no. por el momento no. Muy bien. Nos sí. Paleta, jóvenes. Muchas gracias. Eh, ¿Cómo te preparas para ir a un casting? Digamos, ya te dan el texto. En el caso que ya te en el texto, o en el caso de te dicen no, pues improvisa. ¿Qué, ¿Cómo te preparas para poder estar ahí? Porque me imagino que aún, aunque ya tengas todos tus años de carrera, aún te da ese ese en ese, ese nerviosismo, esa como adrenalina. Sí. Entonces cómo te preparas y también porque el director él ya tiene en su mente algo visualizado. Sí. Entonces cómo das todo. Mm. No he tenido ninguna experiencia en la que me dejen improvisar en un casting. Creo que más bien lo que ellos quieren ver es si podrías hacer o si les sirves para hacer um, un personaje en particular. Y normalmente para eso te piden hacer una escena, o dos, o tres, o varias, o, o después este cuando, cuando ya pasas como a la segunda etapa del casting, diferentes escenas, porque porque lo, lo que quieren ver. En general es como tu rango actoral, ¿no? Sobre todo cuando no te conocen como actor o como actriz. Pero, como dices, es difícil saber qué es lo que quiere el director, sobre todo porque la mayoría de las veces, si no es que casi nunca está el director ahí. Entonces, tú haces tu casting enfrente de una cámara con una persona que está grabando, pero lo único que tienes es tu escena y casi que tu intuición. Porque no tienes quien te dirija y, y no tienes el director que te diga, no, aquí quiero más, aquí quiero menos. Entonces, creo que lo que es importante a la hora de que haces un casting es hacerle caso a tu intuición y hacerle caso a lo que tú crees que el director quiere. Y, y depende cómo sea la escena, por lo general escogen escenas que tienen alguna dificultad. Para, eh, para que ellos vean hasta dónde puedes llegar. Si hay una escena en la que ahí a lo mejor, no sé, te dan una noticia fuerte o tienes que sentir un, eh, no sé, un dolor que te, que, que te haga llorar o, o una escena en la que te tengas que reír, eso es lo que ellos quieren ver. Entonces quieren ver cómo tú lo harías. Hola, eh, Hola. yo también estudio teatro, mi nombre es Diana Luz Vera. Uh -huh. Mi pregunta es, ¿hay alguna otra área? Eh, dentro del teatro que te gustaría explorar como escribir o dirigir o, o, o producir o si no te si no tuvieras dedicado a actuar habría otra área que te habría llamado la atención tanto como esta cuando era chiquita quería ser bailarina me hubiera gustado mucho ser bailarina me gusta mucho el ballet clásico y me hubiera encantado también ser cantante y todo, ¿Y qué? Cantar. Ay, no. Me hubiera gustado ser cantante. Me gusta mucho cantar, sí me gusta. No, porque entonces nos vamos a las seis, silvestre. Y las artes me llaman mucho la atención, me gusta mucho lo que tiene que ver con el arte, me gusta mucho las... Eh, la literatura, me gusta mucho el teatro, me gusta mucho el ballet, como te decía, me gusta mucho cantar, la música es parte de mi vida desde que nací eh, si eso responde tu segunda pregunta, y la primera ¿cuál era? <laughs> que, dentro de las áreas ah, de escritura de teatro, dirección, producción la producción es un es un área que me gustaría explorar tengo muchas ganas de de producir porque me parece bien interesante tener la oportunidad de, la de levantar mis propios proyectos. Es una de las cosas que, que quiero hacer en un futuro próximo, empezar a producir no solo teatro, sino más cosas. Tengo, tengo ahí muchas cosas que quiero hacer y, y no sé producir. Entonces creo que mmm, poco, poco a poco iré aprendiendo. Eh, la mejor manera creo que sería aprender de alguien que sea un buen productor. No sé si, si me aventaría a decir, sí, voy a producir y a ver cómo. Creo que, creo que hay mucha gente que ya tiene el know-how y, y mucha experiencia con la cual me gustaría empezar como principiante, pero me gusta mucho esa, esa parte de... de, de de crear, de levantar un proyecto de la nada, de decir vamos a hacerlo como lo hacemos y de verlo casi que nacer. Muchas gracias. De nada a ti. Bueno, son dos preguntas. Una es qué te comerías antes de morir y la otra es qué significa tu tatuaje que tienes en la mano. ¿Qué me queda antes de morir? ¿Qué te comerías ah. antes de morir? Bueno, sí me gusta mucho la comida, pero creo que antes de morirme haría muchas cosas más que comerme lo que más me gusta pero solo se puede una comida antes de morir eh... ¿cuál sería? <risa> <risa> mm. ¿qué será? una pizza una buena pizza con una copita de vino okay. pero buena, o sea, no de las de así no una buena pizza y la otra es el tatuaje, ¿qué ah, significa? Mi tatuaje es un. Me lo hice cuando vivía en Argentina, en Buenos Aires. Y el día que mi hijo cumplió 10 años. Y es una N, pero también es una L. Ah. <laughs> y entonces llegué con el tatuador. Y yo quería algo que. Pues que tuviera que ver con mi hijo, pero conmigo, pero con. ¿no? Así. Pero no tenía idea que me iba a hacer. Entonces llegué a ver como, ya sabes, sus catálogos que tienen así. Y entonces ya traía yo unas estrellas pintadas acá en el cuello. Y luego le dije, no, no, mejor acá. Y ya estaba yo toda pintarracada con plumón. Y como que no me convencía y dije, híjole, pero así en el cuello y luego se va a ver mucho. Y ya estaba yo en la silla esa, así. Ajá, con las estrellas pintadas y de repente prende la maquinita y dije, ¡no! Espérate, no, mejor algo aquí. Y, y ya, no, ya llevábamos ahí una hora y le dije algo, algo, a ver, déjame ver. Y entonces me empecé a dibujar y con un plumón me pinté una N y parecía L y le dije esto y me lo tatué ahí.